Sí. Vale. We are already recording. Okay, so welcome everybody to this new session of the Thymne Coffee Talks. Today we have with us several people from Thymne, Javier Mora, Alberto Tena, Mr. Danop and Mr. Garrido. And they're going to give us highly valuable hints and tips for preparing hopefully successful proposals for, especially for European research projects. I don't know who's starting, but thank you very much to all of you. And I'm pretty sure that we're going to learn a lot today, especially the junior ones. Thank you. Okay. Thank you very much, Alejandro. Hablamos en... No sé si hay... Bueno. Well, I started in English because I saw the presentation in English, but I mean, as you prepared it. Muy bien. Bueno, pues primero, muchas gracias, Alejandro, por la introducción. Bueno, gracias a todos los asistentes. Y bueno, por mi parte, comenzar diciendo que la presentación que he preparado, pues no deja de ser subjetiva y basada en mi propia experiencia, que seguramente en muchos aspectos podemos estar de acuerdo y en otros, pues quizá no. Pero bueno, quizás eso es lo interesante de estos cafés y bueno, de la discusión que se puede generar. Como mensaje principal y bueno, pues fruto también de las propias reflexiones, ¿no? En base a los años que llevo colaborando principalmente con CineTIC, con el que he estado vinculado muchos años, y ahora desde el departamento de proyectos y en base a la experiencia de, bueno, preparar y bastantes propuestas de investigación, pues, y de llevar tanto tiempo en Cine, creo que uno de los mensajes principales creo que es que en Cine pues hacemos una gran labor investigadora y que además hemos reconocido, ¿no? Tenemos la acreditación Severo Ochoa, es decir, tenemos una buena masa crítica, hacemos una ciencia muy, muy potente y reconocida. Y bueno, que esto debería ser posible o eso, tenemos los ingredientes para poder preparar grandes propuestas de investigación. Sin embargo, sí que es cierto que hay mucha competencia, la competencia es feroz, sobre todo cuando hablamos a nivel europeo. Y bueno, pues desde mi punto de vista yo creo que la diferencia principal, lo que puede marcar realmente la diferencia son estar atento a todos los detalles de una propuesta de investigación, ¿no? Y estos detalles pues son muchos y variados, como bueno, como ya vamos a ver en las diferentes presentaciones que veamos. Bueno, y yo desde mi punto de vista, uno de los mensajes principales que me gustaría lanzar es que creo que es imprescindible tomarse el tiempo necesario para preparar una propuesta. Y cuando me refiero a tiempo, me refiero a la anticipación con respecto al deadline, pero también pensar en términos de recursos, ¿no? Porque no deja de ser una inversión preparar una propuesta de investigación. Y bueno, para comenzar con la primera diapositiva, pues he cogido directamente el abstract que preparó seguramente Fernando para presentar este café, el cual ya me ha parecido muy relevante y que apuntaba en la dirección, desde mi punto de vista, adecuada, ¿no? Sabemos que preparar una propuesta de investigación, sobre todo a nivel europeo, es una tarea ardua. O sea, ¿no? creo que debemos ser conscientes de la cantidad de esfuerzo que es necesario para preparar una propuesta a nivel europeo. Que las calls y los topics, que es cada vez más competitivos, cada vez hay más instituciones que presentan propuestas, que estas propuestas cada vez son de una calidad mayor y bueno, y que esto repercute en que es necesario obtener las máximas puntuaciones o estar muy cerca de ellas para poder conseguir que nuestra propuesta sea financiada. Por eso creo que es importante ir y tener bien claros o apuntar claramente a todos los detalles de la propuesta. Y creo que también, de alguna forma, dentro de este abstract también está un poco
Vamos a ver si aquí está el antídoto ante estas barreras, ¿no? que nos podemos encontrar, ¿no? Que no deja de ser que es necesario invertir una gran cantidad de esfuerzo, llevar a cabo una planificación y una coordinación de un grupo de personas de diferentes perfiles, de diferentes background que vamos a tener que involucrar en nuestra propuesta. Y he querido resaltar la palabra, bueno, la frase del grupo de personas, porque al final creo que es en el equipo y las personas que seas capaz de involucrar, por lo tanto también los socios y los socios que estén implicados en las propuestas, ese nivel de compromiso que seamos capaces de alcanzar o que alcancen esas personas, pues van a repercutir en la calidad y en las posibilidades de éxito de nuestra propuesta. En esta segunda diapositiva, bueno, pues he querido presentar pues lo que a mi modo de ver pues son algunas de las bases que nos vamos seguramente a encontrar o que sería conveniente encontrarnos para preparar una propuesta de investigación a nivel europeo. También debo decir que por supuesto es subjetivo y que en base a mi experiencia, tampoco es que haya participado en una propuesta que estén tan identificados todas estas etapas, pero yo creo que a modo de ejercicio de identificarlas y de tratar de conceptualizar una metodología, pues creo que puede ser útil. Estas etapas, pues, desde mi punto de vista, están en la fase de exploración, conceptualización, preparación y negociación, y finalmente ese rustinal o ese trintinal, como le queramos llamar, que normalmente requiere tanto esfuerzo y que bueno, pues, suelen haber muchos nervios en ese final. Entonces, yo creo que es posible no concentrar esa gran cantidad de esfuerzo al final, sino que repartirlo un poco durante todas las fases digamos, del ciclo de vida de la propuesta, ¿no? Dentro de la fase de exploración, bueno, seguramente algunos de vosotros que seguro que también tenéis mucha experiencia en estas propuestas, pues lo veis de una forma diferente. Es posible, sería lo natural incluso. Pero empezando por la primera fase de exploración, bueno, pues normalmente pues suelen leer los work programs, empiezan a seleccionar aquellas calls, aquellos topics que pueden resultar de interés. Empiezas a priorizar qué topics pues, me resultan más convenientes desde el punto de vista de mi investigación, cuáles aquellos estoy dispuesto quizás a tener un rol más principal y en otros más secundario. Empiezas a hablar con la gente de tu entorno sobre la posibilidad de aceptar esa propuesta, con algunos partners potenciales que pueden ser relevantes. Empiezas eso, a establecer una serie de reuniones exploratorias, tanto a nivel interno como externo. Y creo que también es importante siempre pues, comunicar las intenciones que tenemos de participar o de sumarnos a indagar en diferentes tópicos que quizás son de nuestro interés. Otra fase podría ser la fase de conceptualización, donde ya entramos de lleno en la preparación de una propuesta para alguno de los tópicos que hayamos identificado. Creo que la formación de un core group, no deja de ser un grupo de personas que está compuesto por personas, miembros de nuestro propio equipo, pero también seguramente de integrantes de otros socios potenciales, por los que ya se empieza a discutir con mayor detalle los diferentes aspectos de la convocatoria. Comienzas a conectar con partners potenciales, también con posibles stakeholders que tal vez tengan una vinculación con la propuesta, pero un rol más externo y que quizás sea conveniente pedirles cartas de apoyo. Recomiendo también ser selectivo, tomarse el tiempo para identificar cuál es el partner apropiado. En esta fase las reuniones se van intensificando, se van haciendo más periódicas. Ya se empieza a vislumbrar un consorcio, ya tenemos, digamos,
socios que están comprometidos con la propuesta y ya tenemos una idea de qué otros socios podríamos invitar. Os recomiendo también pedir apoyo, tanto a los National Contact Points, podemos facilitarle el concept note de la propuesta, podemos participar en InfoDays, aprovechar todos aquellos eventos en los que sea posible enviar algún material que estemos trabajando en nuestra propuesta para que puedan hacernos recomendaciones. Creo que es fundamental en esta fase elaborar un concept note que nos puede servir para diversos propósitos, como por ejemplo, pues, bueno, pues para alinear las diferentes visiones de los participantes en la propuesta, para comunicarnos con potenciales socios. En fin, creo que es una fase importante y que también requiere de una inversión de tiempo y esfuerzo. Y como siempre, y también pues, en todas las fases, también es importante comunicar tanto internamente como externamente. Otra fase sería pues ya entrar de lleno en la preparación de la propuesta, donde también es importante la fase de negociación, y no entiendo negociación solo en la parte de presupuesto, que también, pero hay que negociar, desde mi punto de vista, qué rol vamos a asumir tanto dentro de la propuesta como en el proyecto, si vamos a ejercer de coordinadores, pues este rol normalmente suele estar ya bastante, bastante definido en etapas anteriores, ¿no? Pero si nos vamos a encargar de alguna sección concreta dentro de la propuesta, de qué forma vamos a contribuir, pero no solo nosotros, sino también el resto de participantes dentro de la propuesta. Las reuniones suelen realizarse de una forma periódica, se suelen dividir también por diferentes grupos que se carguen en diferentes aspectos de la propuesta. Ya debe haber una metodología y unos roles claros conforme a nuestro compromiso con la propuesta, con el proyecto. En esta fase creo que es importante ya tener una versión de la propuesta técnica bastante, bastante acabada, aunque todavía no esté revisada, pero que esté preparada para poder hacer un primer summit. No olvidar la parte administrativa de la propuesta y involucrar en etapas, en las primeras etapas también de la preparación de la propuesta al departamento de proyecto, o sea, y a la unidad de PIAWOR. En esta fase también pues, es recomendable, una vez ya tenemos producida la versión final, hacer una revisión, pedir a otros colegas que a lo mejor no están directamente involucrados con la propuesta que nos ayuden a revisarla, identificar personas dentro del consorcio que nos puedan ayudar también en esta tarea y bueno, mejorar algo que siempre estar con un ojo puesto en qué se podría ir mejorando en la propuesta y siempre pensando desde el punto de vista del evaluador, es decir, puede que lo que esté explicando esté muy bien, esté encaje muy bien con la convocatoria, pero que el evaluador sea capaz de verlo claramente y de una forma muy, muy, muy rápida. Y finalmente está este rush final, en el cual, según mi punto de vista, pues, debería ser más suave, ¿no? Es todo lo contrario, normalmente estamos metidos y es la parte más exigente de la preparación de la propuesta, pero desde mi punto de vista debería ser una parte ya más suave, donde ya el presupuesto está cerrado, ya hemos hecho un primer submit. Podemos tener tiempo para leer detenidamente todos los comentarios que nos hayan podido hacer aquellas personas que hayan revisado la propuesta. En esta etapa, yo creo que las contribuciones que podemos pedir al resto de socios son más concretas. Quizá yo aquí ya eliminaría las reuniones a no ser que fueran estrictamente necesarias. Y si son necesarias, quizá hacerlas de una forma bilateral o en grupos muy reducidos. Y bueno, evidentemente en esta fase hay que producir ya una versión final, pulirla lo máximo posible y hacer el submit final. Y bueno, pues antes de empezar todo esto, pues se me ocurren algunas preguntas, ¿no? que creo que pueden ser conveniente hacerse, ¿no? Seguramente hay que usar más y quizás incluso más adecuadas, ¿no? Pero yo reflexionaría acerca de cuándo sería conveniente preparar
en comenzar a preparar la propuesta antes del deadline, teniendo en cuenta todo la cantidad de exigencia de trabajo que requiere, qué recursos voy a estar dispuesto a invertir, tanto quizá de mí mismo como investigador, de mi equipo de investigación, quizá también recursos económicos, qué diferentes perfiles y qué tipos de background voy a tener que considerar para preparar la propuesta, y al final, ¿con qué equipo voy a contar, ¿no?, para poder llevarla a cabo? Bueno, esto, una vez entrado en las diferentes quizá tareas o fases que he sido capaz de identificar para poder preparar las propuestas, pues hago también un ejercicio de decir, bueno, desde mi punto de vista, ¿cuál sería temporalmente un marco adecuado para poder prepararlas? Insisto que es objetivo y es algo que yo creo que podría funcionar en el caso de una propuesta preparada por mí o por cualquier otro investigador, ¿no? La fase de exploración creo que es una de las más largas, quizá la que requiere de un esfuerzo menos intensivo, pero sí que, bueno, creo que es conveniente comenzar a explorar con mucha antelación, ¿no? Ser capaces de identificar las convocatorias que no pueden ser adecuadas con un margen de muchos meses, ¿no?, antes del deadline de estas convocatorias. La fase de conceptualización quizá está un poco más concentrada en uno o dos meses, donde se hace un ejercicio importante de aterrizar todas aquellas ideas que hayan podido surgir. Luego está la fase de preparación y negociación, que bueno, pues depende del investigador, depende del equipo, depende del proyecto, pues puede ser 4, 6 meses, 3 meses. Y ya el paso final este que comento, que bueno, que creo que podría ser de un mes, ¿no? A veces nos encontramos que son 2 semanas, bueno, creo que deberíamos tener más tiempo, ¿no?, para preparar esta propuesta. Y bueno, y un mensaje que quiero lanzar también es que preparar una propuesta desde mi punto de vista, es un juego de equipo. Necesitamos de la colaboración, tanto interna como externa, para poder tener éxito. Y bueno, pues muchas veces me he encontrado muchas propuestas que yo mismo he coordinado, en la que me encuentro que todo ese ciclo de vida se convierte en un proceso final, ¿no? Y que tenemos a lo mejor, pues eso, 1 mes y medio, 2 meses para preparar la propuesta. Tenemos que llevar a cabo toda una serie de tareas que parece un poco abrumador, ¿no?, para hacerlo en 1 mes y medio, 2 meses, ¿no? Entonces, por favor, no conviertáis las propuestas en propuestas de una única etapa, ¿no? Tratar de anticiparos y trabajar con el tiempo suficiente para que no se haga tan abrumador, ¿no? Algunos mensajes quizá que me gustaría lanzar es que penséis el tiempo en términos de recursos, qué tiempo voy a poder dedicar, con qué equipo voy a poder contar para poder llevar a cabo la propuesta, que defináis los roles antes de empezar a escribir, y a esto me refiero, pues una vez que ya está el core team o el core group formado, pues involucrar a las otras personas en la preparación de la propuesta, y desde mi punto de vista, cuanto más comprometidos estén el resto de partners, mejor seremos capaces de preparar una propuesta. Insisto en el mensaje de que preparar una propuesta es un trabajo en equipo. Y bueno, las resto de diapositivas son una serie de, bueno, pues de no sé cómo decirlo, de pistas o de recomendaciones que bueno, que creo que puede ser conveniente seguir. No voy a entrar en cada una de ellas. Si alguien quiere consultar posteriormente la presentación, pues se encontrará todos los detalles. Pero bueno, sí que me gustaría remarcar quizá que quizá algunas convocatorias pues se necesita de un background muy diferente al que nosotros podemos tener como investigadores. Cada vez se está poniendo más de manifiesto la importancia de incluir partners que tengan más que ver con las ciencias sociales, con las humanidades, dentro de las propuestas. También recomiendo pues no olvidar la parte de Open Science y la dimensión de género. Son aspectos de la propuesta que quizá no nos vayan a dar puntos, pero que al menos no nos resten, porque estamos hablando de que necesitamos conseguir la máxima puntuación. Cualquier detalle es importante.
Y por último, pues bueno, también creo que debemos hacer uso de las ayudas externas que están a nuestra disposición, como el National Contact Point, para pedir opinión sobre nuestras notas de concepto o nuestras quizá versiones preliminares o las dudas que nos puedan surgir a la hora de preparar la propuesta. Otros aspectos que me gustaría resaltar quizá pues puede ser que encontremos una y sigamos una metodología que funcione para nosotros y con la que nos sintamos cómodos a la hora de preparar estas propuestas. Que si, bueno, si necesitamos explorar proyectos anteriores que hayan sido financiados en convocatorias que pueden ser similares, que tenemos la web de Cordi, donde podemos explorar estos proyectos que han sido financiados, y también pueden sernos de utilidad a la hora de encontrar farmers que nos puedan servir para nuestros proyectos. Otros aspectos que resaltaría, pues no olvidemos la parte de impacto, es muy importante. El impacto tiene que ver también con los diferentes aspectos de explotación, de qué impacto vamos a tener en la sociedad, y en esto insistir también en la parte de cómo vamos a incrementar este impacto, ¿no? Intentemos trabajar estos aspectos de la propuesta de una forma, auténtica para la propuesta, es decir, que no caigamos en la tentación de aprovechar a lo mejor pues, otros planes de diseminación o comunicación más genéricos que podamos pues, aprovechar. Creo que es importante hacer el esfuerzo de prestar atención en cómo prepararlos y cómo puede ser efectivo realmente para nuestra propuesta. Bueno, por último, pues pongo a disposición pues, una serie de recursos. El primero, pues gran parte de todos esos todas esas pistas están sacadas de una publicación de la Comisión Europea en la que hace toda una serie de recomendaciones. También tenemos a disposición todos los recursos de la unidad de PAWOR de CIRME para preparar propuestas, donde podemos encontrar pues desde recomendaciones para preparar un buen impacto, cómo abordar los diferentes aspectos de Open Science o de la dimensión de género. También tenemos las newsletters de PAWOR. Y bueno, también he dejado aquí toda una serie de webinarios que pueden ser de utilidad y bueno, resaltar quizá que el próximo 24 de abril va a comenzar una nueva edición de SOS Bruselas, que son una serie de cápsulas donde periódicamente se abordan los diferentes aspectos de cómo preparar una propuesta europea. Y bueno, simplemente ya para terminar, incidir en que en CIRME hacemos una ciencia excelente, que las convocatorias son súper competitivas y que la diferencia, desde mi punto de vista, está en los detalles. Y bueno, pues simplemente tomarnos el tiempo necesario para preparar una propuesta excelente. Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención. No sé, creo que me pasa el tiempo, lo siento. ¿Podemos hacer preguntas ya o esperamos a los demás? Yo creo que esperaría, porque por lo menos para que puedan, porque si no, igual no vamos a cubrir el tiempo. Vale, y así por si acaso la responden los siguientes. Vale. Creo que sería el próximo. ¿Tú eres? ¿No? ¿Tú no? Yo soy Javier. Javier, sí. Y parece que esto va a estar al vale. Bueno, yo soy Javier Garrido, estoy en el grupo CENIT, para los que no me conozcáis, no sé si sabré. Bueno, nosotros, a ver, al final, yo me definiría más como perfil junior, ¿no? Comentaba que estoy empezando también. Pero bueno, creo que también es interesante, ¿no? la perspectiva. Nosotros un poco el rol que tenemos en CENIT suele ser más, digamos, ir como un follower, ¿no? Una propuesta, ¿no? Tanto coordinar, ¿no? Porque al final
para coordinar necesitas muchos recursos y es difícil. Entonces, yo creo que lo que sí que es importante es que al final, si tú vas de follower en una propuesta, pues ir a seleccionar bien. Entonces, toda esta fase que comentabas de exploración, ¿no? De buscar a los partners en Europa, el hacer este networking es muy importante, ¿no? Y que haya un líder que tenga muy clara la idea, ¿no? Porque yo a veces me he encontrado en algunos casos que no saben ni explicarte casi bien el proyecto, ¿no? Entonces, luego eso es muy difícil, hacer tu aportación o ver dónde puedes ir. O sea, tener un buen líder, ¿no? Creo que esto también es muy importante que tenga muy claro. Y luego a la hora de escribir, pues un poco el lenguaje que también le guste a la comisión. Y comparto un poco, más o menos, que hay que preparar mucho tiempo. Luego también, yo creo que un tema que, bueno, nosotros, por ejemplo, aquí en Zenit, dentro del ámbito del transporte, Barcelona es una ciudad que tiene muchos atractivos como ciudad piloto, ¿no? Para otras, en consorcios europeos, ¿no? Entonces yo creo que esto, tener buena relación con las administraciones públicas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, pues el Ayuntamiento, el Puerto de Barcelona, como para podernos incluir en consorcios y un poco, muchas veces el rol que cogemos es de coordinadores de un piloto que se va a hacer en Barcelona. Esto pues también es una manera de poder entrar en propuestas que bueno, y intentar maximizar las que participas, porque también el ratio de éxito, al menos en nuestro caso, es bajo, el 10%, así, con lo cual, pues, y no sé, esto es un poco, yo también escuchando lo que comentabas, ¿no? Me surgían dudas a veces también de que me ha pasado a mí, que es primero el consorcio o la consortium, ¿no? Porque a veces también en función de los partners que acabes de coger al final, pues te varía un poco y no lo quieres limitar en la consortium, ¿no? Ese también tenía un poco esta duda. Y luego, no sé si vosotros también habéis trabajado con consultoras y si os ha funcionado. O sea, yo no lo he hecho para proyectos europeos y para nacionales. Bueno, desde el punto de vista, por ejemplo, ¿qué es primero? ¿Consorcio o consorcio? No. Yo creo que no hay una, estoy de acuerdo, no hay una línea clara. Y sí, también. Siempre hay, o normalmente es el líder de la propuesta, o a veces es un grupo de líderes, ¿no? El core group, los que ya tienen una idea más clara de cómo abordar. Y son ellos, este grupo, el que genera el concept note, y suele ser algo, pues, normalmente, en el que yo he participado, es bastante abierto. Es decir, que más o menos cada uno va añadiendo los ingredientes y se va dando una forma al todo. Y posteriormente pues ya se va completando el consorcio con aquellos aspectos que quizá nos pueden estar faltando. Sean cosas de acá, pero bueno, yo también tengo muchísima experiencia, ¿no? En la preparación de. ¿No? Bueno, yo creo que sí, quiero comentar un poco sobre esto también en mi presentación, pero creo que es más importante. Primero conceptualizar la propuesta y después pasar al consorcio, porque al revés puedes crear problemas, porque se crean desajustes entre el consorcio a veces con la idea, y entonces si has pactado con alguien y luego no encaja bien en la propuesta, tienes que tragarlo, y esto lleva a propuestas deficientes también. Así que yo creo que es mejor seguir una metodología empezando desde el encaje conceptual y definición de funcionalidades, ¿no? Antes de elegir un partner y no comprometerse con los socios antes, ¿no? También
Pero también depende cómo caes en el consorcio, ¿no? También no es una cosa que tú puedes decidir si tú coordinas, pero si estás invitado en un consorcio, también te tienes que adaptar. Bueno, no sé, yo me uní un poco tarde, no sé cómo es la agenda, me salté los primeros 5 minutos. Exacto, la idea es, ahora estamos haciendo rondas cortas y luego entramos en la ronda, ¿cómo se llama? En la mesa redonda. Estamos contando un poco una breve presentación cada uno de nosotros. Vale, sí. Ya te lo he contado todo, pero no importa, yo creo que... O sea, Yo puedo sí. continuar. He Sí. hecho una. Vale, voy a compartir pantalla. ¿Veis mi pantalla bien? Sí, perfectamente. Bueno, no voy a repetir. He escuchado a Alberto y ha hecho como un overview muy completo. Yo quizás quiero puntualizar algunas cosas desde una experiencia más concreta, ¿no? Básicamente, sí, de estos tres propuestas que hemos preparado, ¿vale? El Big Group es coordinador de dos de ellos, pero el Big básicamente fue también un concepto que propusimos nosotros. O sea, no somos coordinador, pero tenemos un rol muy relevante también en la concepción, ¿no? Y un poco es mi perspectiva, ¿no? No es, digamos, tenemos más propuestas, algunas más que se han ganado, pero me voy a centrar en estas donde estuve más involucrado, ¿no? También quizá un poco compartir experiencia de una reciente que no fue tan exitosa, ¿no? Pero que creo que tenemos que aprender de eso también. Pues, bueno, estas propuestas, Entrac, BIC y Planet, bueno, están, todas estas tienen una línea, están basadas en nuestra línea más consolidada en los últimos años, con la analítica de Big Data y plataformas recientes, ¿no? Entonces, están cronológicamente así, ¿no? Entrac fue la primera, digamos. Luego hemos ido intentando extender la idea y enriquecerla, ¿no? O sea, algunos conceptos, trasladarlos, vamos, con el objetivo de ir consolidando lo que tenemos, no, no, no de abrir completamente nuevas líneas, y creo que con estas tres propuestas lo hemos conseguido, ¿no? Están bastante alineadas. Pero pasando a las cosas más generales, ¿no? Digamos, desde la perspectiva de preparación de las propuestas. Voy a reafirmar lo que decía Alberto, que es importante empezar lo antes posible. Es deseable empezar cuando se abre el call, o sea, que normalmente son 4 o 5 meses. Creo que empezando antes, tú puedes revisar los calls, tenerlos mapeados y saber qué es lo que viene, pero en la práctica es muy difícil empezar algo, porque aunque tú empieces a preparar algo, es muy difícil, digamos, conseguir que los socios engancharlos, ¿no? En esta etapa. Normalmente la gente se activa un poco más tarde, ¿no? Pero todo empieza con la identificación del call, y lo que es muy importante es, digamos, tu idea de encajarla bien en el call, ¿no? Normalmente todos tenemos líneas de investigación que van en algún lado, tenemos cosas hechas, cosas que queremos hacer, pero es muy raro que encuentres un call que pueda encajar perfectamente a lo que tú tienes que hacer. Entonces, aquí hay
Es muy importante ser versátil y poder adaptar lo que tú estás quieres hacer, adaptarlo al cold topic, ¿no? Presentarlo, no ser muy rígido en este aspecto, ¿no? Porque hay maneras de conseguirlo, pero no hay que perder de vista que la evaluación será sobre los criterios definidos, claros, y te evaluarán punto por punto cómo has reflejado esto en tu propuesta, ¿no? Entonces es muy, muy importante adaptarse a las necesidades, ¿no? Una cosa que creo que nos ha ayudado en esto ha sido la colaboración, porque son proyectos con relacionados con adquisición de datos, demostración de cosas, pero es importante la accesibilidad a pilotos reales y datos. Y en estos, bueno, hemos tenido como socio en estos proyectos departamentos de la Generalitat, ¿no? Con su enorme stock de edificios y acceso a datos, ¿no? Creo que ha sido un punto a favor. Pero también ha sido muy importante, también, y en todos los casos de todos los proyectos, es muy importante cuando tú propones algo, tener presente las necesidades reales de los usuarios, de lo que tú vas a hacer, ¿no? De los stakeholders, porque esto siempre da un grado más de credibilidad. Y pues puedes digamos sostener mucho mejor la razón de este proyecto, ¿no? Entonces es conocimiento de las necesidades reales de los usuarios es muy importante. En este caso, pues Entrack, que es una plataforma para seguimiento del building stock, de trazar la efectividad, de hacer benchmarking, que era una necesidad ya detectada, ¿vale? Y eso nos permitió, por un lado, hacerlo más realista y, por otro lado, pues involucrar más nuestros socios, ¿no? Hacerlos más partícipes en esto, ¿no? Entonces, una vez cuando yo recomendaría una vez analizado el topic, de centrarse en proponer el concept, ¿no? Quizás esto es una cosa que quizás si no tienes toda el conocimiento en esto, el concepto se hace con la gente que sabe, ¿no? Quizá hay algunos socios del consorcio que, bueno, están más dedicados en algún campo y pueden contribuir a este concepto. Entonces, hay que definir primero la idea, los objetivos básicos, posibles potenciales impactos, la necesidad de potenciales partners, más bien a nivel de su perfil, tipología, no tanto quizá a nivel concreto, ¿vale? Es importante en esta etapa quedarse en el nivel conceptual, ¿no? Para no diluir mucho la idea y revisarlo constantemente contra el topic para adaptarlo máximamente a los requerimientos del scope, los outcomes, los impactos. O sea, hay que conseguir y ir definiendo los objetivos en esta línea, ¿no? Para conseguir un máximo encaje, ¿no? Esto es un proceso que, bueno, también tiene que continuar en la escritura, ¿no? En sí, para poder alinearse máximamente a los requerimientos, ¿no? Entonces, este concept note es básico, ¿no? Porque luego te sirve para poder buscar socios, para compartir la idea, ver el interés, ¿no?
Entonces, pero creo que en esta etapa es muy importante de este documento filtrar cuando has definido el tipo de partners, hacer el paso de definir las necesidades potenciales, las funcionalidades, ¿no?, que tiene que tener cada partner y las competencias, ¿no?, de los socios. Y empezar a buscarlos así, pero todavía no, si es posible, a veces es difícil, ¿no?, pero no comprometerse con fijar un presupuesto de los socios. Y la razón de esto es que si tú te fijas, el presupuesto es una cosa que es que está íntimamente relacionada con el work plan, ¿no? Entonces, como cuando evoluciona la escritura del proyecto, puede que para justificar un presupuesto que has pactado, ya tienes que modificar el work plan y esto distorsiona todo el proyecto y hace la menos óptima la propuesta, ¿no? Entonces, otra cosa que respecto a la selección de los partners, creo que es importante seleccionarlos por varios criterios, ¿no? Lo primero es su rol funcional en el proyecto, ¿no? Si ellos pueden contribuir a los objetivos que se han definido. Luego, es importante también su potencial de contribuir al impacto, ¿no?, al valor, a la explotación de los resultados, a la difusión de estos resultados, ¿no? Entonces, hay partners por sus networking, en su posición, pues tienen más potencial de impacto que otros, ¿no? También es la experiencia. Y no en último lugar, pues en muchos casos, en Entrac también, para directamente a veces es difícil conseguir algunos partners, especialmente los que son más exigentes, no excelentes, son más difíciles de conseguir contacto, no te hacen caso. Entonces, a veces los consigues a través de otros partners, ¿no?, que han trabajado con ellos. Básicamente, vale, una vez que has definido los roles, pues estás buscando los partners. Luego llega la fase de escritura. Una vez que has definido este concepto ya, o sea, quizás perfectamente sería 3 meses antes, ¿no?, 4 meses antes de poder empezar esta fase, ya has definido los socios y empiezas a escribir la propuesta, ¿no? O sea, yo creo que este proceso, la escritura de la propuesta es, bueno, contiene partes creativas, pero es un ejercicio también de ingeniería, ¿no?, y de optimización. Y si tú tienes alguna preparación previa, no sé, tener como templates para recoger los datos ya de forma ordenada, digamos, diferentes aspectos que puedes necesitar, por ejemplo, respecto a los pilotos, datos disponibles, respecto a potencial explotación, a proyectos anteriores, no sé, si esta información la puedes recoger a través de algunos documentos más estandarizados, ¿no?, y más estructurados, pues te podrías ganar mucho, mucho tiempo y también facilitar el trabajo de los socios, ¿no?, y de esta manera hacer una, ver la gran imagen, ¿no?, the big picture del proceso. Otra cosa que es muy importante es la novedad de los proyectos, ¿no?, porque como todo el programa se están enfocados en la excelencia, básicamente todo lo que es un poco por debajo excelente ya no llega, ¿no?, a ser financiado. Entonces,
la novedad es, quizá en 90% de los proyectos se requiere novedad, ¿no? Y esto se lo puedes detectar desde la descripción del call topic. Para algunos proyectos, bueno, no es necesario que sean, son nuevas, y ahí explícitamente en el call topic te dice que, bueno, tecnologías maduras, no sé, algo, dependiendo, se tiene que analizar esto, ¿no? También el tier requerido, ¿no? Pero es muy importante esta novedad de poderla demostrar. Y esto se hace quizás en muchos casos cuando lo hacemos, me doy cada vez más cuenta de estos errores antes, ¿no? Que no dedicamos demasiado tiempo a este asunto. Y esto se tiene que decidir desde el primer momento, ¿no? Porque si tú te das cuenta que tu idea no es suficientemente novedosa, quizás es el momento de parar y volver atrás y buscar otro topic, ¿no? Porque si fallas en este aspecto, pues quizá no hace falta hacer todo el esfuerzo más, porque tendrás pocas posibilidades de hacerlo. Y ¿cómo se demuestra la novedad? ¿No? Es el análisis del estado de arte. Bueno, esta es la parte, en la parte excelencia, que es más, digamos, científica en esto, ¿no? Aquí es como escribir un paper científico, ¿no? Se admite una rigurosidad, pero lo importante es estar este análisis. En muchos proyectos se hace el error de hacer un análisis muy exhaustivo, y esto no primero que no cabe en el formato, ¿no? Entonces, este análisis tiene que estar muy enfocado en los objetivos concretos. Entonces, una vez la novedad del proyecto se demuestra cuando analizas el estado de arte y demuestras la falta de conocimiento, el knowledge gap, ¿no? Y que tú tienes que cubrir con tus objetivos, ¿no? Entonces, es muy importante este paso, y demostrar de una forma muy creíble, sustanciar esta novedad, ¿no? como un pacto. Después, otro aspecto, ahora cada vez más relevante, es el impacto, ¿no? El impacto se tiene que considerar como el valor del proyecto, ¿vale? A un más largo plazo, ¿no? No solo. A veces se hace el error que en muchas propuestas consideran que los resultados son impacto, ¿no? Los resultados son la primera premisa que te puede dar lugar a un impacto, ¿no? Ahora, esto es el impacto, es el gran cambio entre la definición del impacto, es el gran cambio entre el Horizon 2020 y el Horizon Europe, ¿no? Aquí, ahora, en el impacto en Horizon Europe se define como el pathway, ¿no? Es como es digamos, el camino, que es la línea en el tiempo de esto. Y normalmente, por impacto, es el efecto que llega casi después del proyecto. Solo para deciros que nosotros hemos contratado un curso sobre preparación de propuestas, que creo que vale la pena que lo compartamos, y lo estoy acabando de grabar y lo voy a compartir también. Son una serie de vídeos que voy a compartir, y estará disponible para uso interno, porque no, digamos, la condición de hacerlo es, hemos comprado un curso para una persona, no tenemos que extraoficialmente compartirlo, ¿no? Pero vais a tener acceso a esto, y estos temas, bueno, están bien adresados ahí. Otra parte, digamos, que nos da el hecho de empezar más temprano es que nosotros no nos vamos a encerrar en nuestra idea, ¿no? Esto nos va a permitir discutir nuestra idea y enriquecerla con otros socios.
Yo personalmente no soy partidario de propuestas muy, muy colaborativas porque a veces te llevan a diluirte mucho, ¿no? O sea, y siempre sumar mucho más opiniones y más gente no siempre es positivo porque puede diluir un poco, pero siempre es importante tu idea, abrirla a los otros y ponerla a la crítica de la otra gente y de eso te permite desarrollar, encontrar algunos problemas, te pueden dar ideas, enriquecerla, abrir perspectivas. Y si cuando ya tienes dos o tres socios ya más activos, pues es conveniente hacer como un meetings semanales o bisemanales, depende de la fase del proyecto. Ir con objetivos claros, ir progresando en esto, también enriqueciendo tu idea, pero siempre contrastando de no desviarte de tu concepto inicial y el topic, ¿no? Que has contrastado. Entonces, la escritura real se puede reducir en un pequeño grupo de personas, porque también si lo escriben muchas personas, al final no tiene como una coherencia y son como parches, ¿no? Empieza a aparecer, no sé, muchas cosas copy-paste, no hay un lenguaje consistente, así que conviene que esto se reduzca en algo más, en un equipo más compacto, ¿no? Y ahora, bueno, un poco por las cosas que no deberían hacerse, ¿no? Para concluir, pues empezar, esto es básicamente refleja mi experiencia de esta última propuesta, en la que yo sinceramente estaba muy expectante y la veía muy bien, pero el resultado resultó no tan bueno. Entonces, empezamos muy tarde, ¿no? O sea, aquí básicamente el concepto se aclaró un mes y medio antes, y fue todo hecho en un sprint, ¿no? Que decía Alberto, hemos de evitar esto, ¿no? De hacerlo todo en un golpe, ¿no? Lo otro es importante sustanciar la novedad, ¿no? En este caso, yo creo que no era el problema. El problema era que era demasiado ambicioso. Y entonces no, en la metodología no fue tan convincente que se pueden conseguir estos objetivos, ¿no? No hubo tiempo de explicarlo y tampoco hubo tiempo de contrastarlo con más gente, ¿no? Porque si hubiese tiempo, esto se habría detectado entre el consorcio y se había clarificado, pero si tú escribes es muy difícil que veas todos los problemas porque estás enfocado en ciertos aspectos y siempre conviene que lo lea alguna persona externa, ¿no? Y te lo puede criticar, pero es necesario tiempo para esto. Y el otro problema es, comentaba, es alojar el presupuesto de los socios demasiado temprano. Si te comprometes a esto ya, reduces tu flexibilidad y maniobrabilidad y esto va siempre ligado con el work plan y las tareas. Entonces, o tienes que darles algunas tareas que no son tan convincentes o algunos quedarán menos financiadas y es una cosa que se tiene que evitar. O sea, me voy a parar aquí y quizás si podemos, puedo responder algunas preguntas después o ahora mismo. Ah, sí, ahora Javier, creo que va a completar la ronda de presentaciones y luego hacemos la mesa redonda. Sí. Bueno, creo que tengo varios minutos. No sé hasta cuándo se hace eso, pero no se vayan, por favor, pero es rápido. Me parece que si mientras estés compartiendo, yo no puedo compartir. Es que estoy intentando no sé, con Zoom estoy intentando de salir, pero no sé si
El que tiene las credenciales me puede sacar. Stop sharing. Ok. Vale. Vale. Voy a intentar ir muy rápido. Vale. Vale, pues como tal, yo no puedo asegurar lo de preparar propuestas exitosas. Espero que pueda tener buenas noticias un poquito más adelante, pero de momento no. Así que voy a ir sencillamente a algunas experiencias. Y esto, vale. Bueno, recordaréis que hace tiempo dimos una charla contando todo el flujo. Nos vamos a centrar ahora, o quiero ahora que contar sobre todo esta parte de más de la preparación. Además, quisiera centrarme sobre todo en la gente más junior, porque como ya se ha contado aquí mucho, los seniors ya cada uno tiene su manera de trabajar. Además, dentro de 5 o 10 años no sabemos cómo será esto de los proyectos europeos o de los proyectos en general, probablemente será mucho más duro, mucho más competitivo. Pero lo que está claro es que lo estarán escribiendo investigadores junior. Así que lo mejor es ahora prepararles, facilitarles el camino lo más posible. La anterior presentación que hice donde contaba un montón de cosas, decía, bueno, no, pues para eliminarlo no ha escrito, pero como no estaba escrito, bueno, pues ahora sí está algo más. Entonces, me voy a centrar en eso. Voy a intentar, esta presentación la he hecho sobre todo pensando en la ronda de después de debate, ¿eh? Así que, insisto, voy a ir bastante rápido. Y sobre todo porque ya habéis contado muchas de las cosas. Lo primero que quería mencionar es que el budget... Esto es una propuesta, estamos preparando propuestas. En definitiva, una propuesta se prepara para conseguir presupuesto. Por lo tanto, el budget tiene que estar en el centro de mira desde el minuto cero. Eso no quiere decir, como acabáis de comentar, que se haya distribuido a los socios, sino que claramente uno tiene que tener una visión de a dónde va a ir a parar ese presupuesto. Si es de 2 millones, si es de 8 o si es de 16. Por conceptos. Es decir, en el budget siempre hay diferentes dimensiones. La dimensión de he venido a hablar de mi libro, por lo tanto yo espero recibir 200.000 euros. Pero hay una dimensión que todavía es mucho más importante, que es que la Unión Europea dice que yo estoy dando 2 millones, ¿2 millones para qué? Esa visión del budget. Aquí hay una propuesta que uno puede tomar o dejar. También voy a decir muchas cosas que me voy a contradecir con mi anterior presentación. Probablemente tú mismo voy a contradecir, pero bueno, eso forma parte de las preparaciones. Y es que cuando uno empieza con la nota de concepto, ya debería tener una primera idea sobre esa distribución de patches, atendiendo ese concepto. Sobre el mes 2, sí que es interesante ya empezar a tener una idea de cómo podría ser la distribución de esfuerzo de personal. Porque está claro que cuando traemos a los socios, a un socio es muy diferente que entre o que se ponga a contribuir a la propuesta, si va a recibir 50.000 euros o si va a recibir 500.000 o si va a recibir 5.000 euros. Y, por supuesto, hacia finales de la preparación de la propuesta, pues uno debería tener ya una parte del budget bastante definida. Por tanto, este sería el primer aspecto. El segundo es, como se ha mencionado una y otra vez, aquí estamos hablando de proyectos colaborativos, por lo tanto, los equipos son fundamentales, tanto equipos internos como externos. Y, por lo tanto, lo que interesa es que cuanto antes tengamos el material que venga de los demás, mejor se puede probar la propuesta. Y en ese sentido, bueno, pues a quien conozco, basándonos, digamos, un poco en las enseñanzas de este señor Pimondat, el de la meta y demás, podemos considerar también la cadena crítica en la preparación de la propuesta, donde nos interesa tener, pues seguir un ritmo, pues tener espacios de buffer, de amortiguadores, y por supuesto que estar conectados con una especie de... y a los socios, pues intentar darles el máximo tiempo posible para que hagan sus preparaciones. Y a menudo tener ese go, no go, para saber si merece la pena seguir con la propuesta. El tercero, y aquí podríamos entrar un poco en debate sobre esto que habéis de comentar, y es interesante, o sea, esto lo dejaremos quizás para la ronda de preguntas. Inercia versus novedad. En el sentido de, vale, ya conocemos las curvas de Gartner, ya conocemos los hypes, ya conocemos todo esto. ¿Hasta qué punto esto es importante en las propuestas? ¿Vale? Sí. Lo podemos hablar un poquito más adelante en la ronda de antes. Definitivamente, Alberto, ya lo digo y lo habéis comentado, lo habéis reforzado, los equipos hacen la diferencia. Y los equipos quiere decir que tenemos múltiples ojos, múltiples perspectivas, y sobre todo si prestamos especial atención a la gente que acaba de llegar nueva, que están empezando en la investigación, nos da una visión especialmente fresca, especialmente diversa y especialmente con mirada a futuro. Así que yo lo recomiendo mucho. Y por supuesto, dentro del equipo, pues el departamento de proyectos.
Pero eso tiene un corolario. El corolario es que si el equipo es importante, pues hay que intentar cuanto antes encantar, enamorar a los socios para que se unan a la propuesta. Y por lo tanto, tenemos muchos más ojos, muchas más perspectivas y una visión mucho más amplia. Bueno, estas eran las cuatro hints, los cuatro consejos. Como mnemotécnico, si queréis, pues lo que nos interesa es salir a pescar. Esto debería ser lo que vamos a entregar y vamos a intentar pescar. Pero bueno, bonus track. La recomendación es cada vez más que busquéis el retweet más que un like. Es decir, si nosotros lo que queremos es que nuestras propuestas sean memorables, pues que el que las revise les guste tanto que sean capaces de explicar. Y eso es otro nivel. Porque a menudo podemos poner propuestas que son tan densas y tan oscuras que a la gente le cuesta. En ese sentido, podéis echar un vistazo, también sabéis la técnica de Feynman que habla en ese sentido, que la propuesta al final tiene que ser suficientemente clara para que sea fácil de explicar, fácil de compartir, fácil de resumir, fácil de, por lo tanto, de encantar a la gente. Esto era lo que os habíais pedido, de algunos consejos. Son consejos, mañana de vosotros, si os gustan. Pero hay algo más que también hemos preparado. Bueno, este vendría a ser el resumen. ¿Veis? Que es el siguiente. Hemos preparado, complementario a las cosas que ya nos vienen trayendo el equipo de proyectos, hemos preparado un pack, sobre todo pensando en la gente más junior, para que intentar que podáis preparar propuestas centrándoos en lo que es diferencial, en lo que son las ideas, en lo que es la nota de consejo, en lo que son las cosas clave, y no en lo que es tan terrible, que es toda la parte más mecánica. Toda esa parte más mecánica es la que sí, lo interesante es automatizar. Y ese starter pack, como veis, consiste en dos subdirectorios. Un subdirectorio, si uno empieza a preparar un proyecto, que sería un subdirectorio para preparar la parte privada, donde estaría el budget, donde estaría las notas de los meetings, donde estarían los non-disclosure agreements, donde estaría un backup de lo que uno va preparando. Y una parte que sería la parte más donde uno puede compartir con los socios. Esto iría más pensado para si uno está coordinando una propuesta. Como que cuando se invitan, pues os traerán algo similar. La parte privada tranquilo. Y en la parte pública, como veréis, está en la parte de imágenes, que son tanto los logos como puede ser un banco de imágenes. Está la parte de cartas de soporte si la necesitáis. Están las partes de las contribuciones, referencias, template, la parte A y la parte B. En definitiva, aquí tenéis también un poco más. Insisto que esto es un starter pack que tenéis a vuestra disposición para quien quiera utilizarlo. Veréis que están los templates para las secciones de excelencia, impacto e implementación, para la parte A, para la parte del abstract. También tenéis ahí ejemplos de templates para cartas de interés, para figuras, etc. Pero además, cuando hablamos de cómo montar proyectos y todo lo demás, hay cosas que son bastante repetitivas. En un Gantt siempre tendremos el Project Management, tendremos el Communication Dissemination Exploitation, tendremos algún... Bueno, aquí tenéis un Gantt preliminar que uno ya irá actualizando o formando. Una matriz de expertise, puede tener, sobre todo cuando estáis construyendo el consorcio al principio, puede tener un Excel que os pueda dar una vista de pájaro de los socios en cuanto a cómo se llama la institución, cuál es el PIN number, cuáles son las personas de contacto, cuál es el rol en la propuesta, cuál es un segundo rol, cuál es el tercero, cómo se vincula con los objetivos de la propuesta, etc. Son, en definitiva, considerarlo herramientas de trabajo, cada cual lo trabaja a su manera. Y ahí estaría la distribución de personal, de person mod, que también uno, a través de esa distribución, puede ver hasta qué punto está bien equilibrado en términos de peso de cada socio o peso de cada work package. De la misma manera, bueno, aquí estarían los templates de cada una de las partes, tanto en la parte A, que ya hace tiempo que hace circular el departamento de proyectos, como también de la parte B, para el abstract actual, Policy Bureau, para cada una de las tres secciones, y de las cartas de interés. Como algunas figuras que os pueden servir, figuras si queréis utilizarlas, figuras donde se pone la distribución de los socios, la distribución de cómo se vincula la Unión Europea con la mapa de socios o con si tenéis un external advisory board. Todo esto, insisto, que son materiales que podéis tunear fácilmente. Y aquí sería, bueno, la parte del proyecto privado, donde también hemos incluido un pequeño fichero donde podéis ver, por ejemplo, mensajes
que hemos utilizado en las últimas convocatorias para los socios, que igual nos ahorran un poquito de tiempo. No demasiado, porque al final uno tiene que escribirlos, pero es una manera de ahorrar. Pero más para discusión, y esto sería para discusión abierta, el célebre calendario. Este es un calendario por defecto, con su go, no go. Alberto ya mencionaba 6 meses. Bueno, 6 meses parece que es algo bastante estándar, ¿no? Y aquí se habla, por ejemplo, de una posible manera de estructurar esta manera de ir trabajando con el proyecto. Un primer mes para esa conceptualización, un segundo mes para acabar de construir el consorcio, también formaría parte de esa conceptualización, pero ahí es donde estaríamos pidiendo lo que llamamos el Tech Bunch of Information, el Tech Bunch of Information, donde ya le vamos pidiendo cosas al consorcio para saber hasta qué punto se van encajando en lo que en nuestra idea de propuestas. Y luego una tercera, y luego reuniones, y luego no sé qué. Todo eso, insisto, está a vuestra disposición. Y como Excel, para conforme uno va avanzando la propuesta, hasta qué punto la propuesta se va completando en su, por cada uno de los apartados y en porcentaje. Y oye, ya está. Es decir, ahora ya lo último que me queda es, si alguien tiene interés en ese Starter Pack, bueno, pues poner ya mismo, escribir a Via Word o escribir a proyectos, o aquí mismo en el chat podéis pedirlo, ya tomaremos nota y ya os enviará. Y por otra parte, que sepáis que tanto Pedro Andreu como yo mismo estamos ahora preparando o trabajando una serie de propuestas dentro del Destination App. Esto es para de aquí a un año aproximadamente. Si hay alguien que esté interesado o interesada en participar en la preparación de estas propuestas, nosotros estaremos encantados de recibirle y de según a nuestro grupo, al lograr. Ya está. Pues yo voy a disparar y para arrancar la mesa redonda. Tengo comentarios, preguntas, aportaciones, un poco de todo. En primer lugar, en relación a lo que ha comentado de Stoyan, ha hecho un comentario acerca de llegar a un equilibrio. Lo que sería el término en inglés de compromise, objectives of the proposal with conditions of the call. Es decir, que hay un equilibrio entre lo que son los objetivos de la propuesta y las condiciones de la convocatoria. Esto muchas veces es difícil porque justamente si, como ha dicho Alberto, las convocatorias son sumamente competitivas, y haré un comentario en esto, porque no solamente es que sean sumamente competitivas en el sentido de que tenemos que aspirar a la máxima nota, no basta con aspirar a la máxima nota, tenemos que ser el top 1 o 2 de la lista de propuestas. Es decir, puede haber 2 o 3 con un 14,5 o con un 15, no basta con tener un 14,5, ni basta tampoco con tener un 15, es que tienes que ser el mejor de todos los 15. Ese es un cambio de mentalidad que no es solamente que es muy competitivo, no, es que tienes que ser el mejor y tienes que aspirar a ser el mejor. Si no aspiras a ser el mejor, no, seguramente no vas a conseguir ganar la propuesta, y eso es muy importante. Entonces, hay un poco un conflicto entre ese aspirar a ser el mejor con llegar a un compromiso en cuanto a tus objetivos en la propuesta con respecto a las condiciones de la convocatoria. Y esto se une a otra cosa que es el aclarar cuáles son las condiciones de la convocatoria, porque el lenguaje que se usa, pues muchas veces es muy claro, pero a veces tiene algunas ambigüedades, y esas ambigüedades quieres resolverlas con el National Contact Point. El National Contact Point es genérico, no es específico de la convocatoria y tampoco sabe decirte. Muchas veces cuando tienes acceso al National Contact Point, resulta que estás a menos 2 meses, no estás a menos 6 meses, porque hay infodays que hace a menos 3 meses, pero hace a menos 4 meses y optimistas, y con eso consigues contactar y tener una reunión online a menos 2 meses. Vamos tarde. Entonces hay un conflicto ahí entre la ambición de la propuesta y el compromiso para adaptarse a las condiciones de la convocatoria. Y eso no es fácil resolverlo si no tenemos fuentes de información adicionales. Y creo que tendríamos que trabajar para conseguir tener fuentes de información adicionales, ya sea vía Comisión Europea, ya sea vía partners estratégicos que saben de qué va esa convocatoria, o nosotros mismos sabemos de qué va esa convocatoria porque hemos hecho las tareas previas, etc. Y eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Luego, Javier, has comentado que en el caso del CEMI trabajáis mucho como followers en propuestas.
Y es, yo creo que es un caso muy interesante, porque muchas veces con Javier hemos reflexionado lo importante que es estar en una propuesta que se alinee con tus objetivos de grupo. Y entonces es interesante que expliques o que nos compartáis qué prácticas, buenas prácticas tenéis en marcha para que cuando os invitan a la propuesta, esta propuesta esté alineada con vuestros objetivos de grupo. Sí, a ver. Bueno, esto, claro, lo que solemos hacer al final un poco seleccionar los topics, ¿no? Cuando tú ya vas a hablar de con posibles partners, ¿no? En clusters que podemos estar, pues, no sé, europeos, ¿no? A base de estar en clusters, ¿no? Pues ya enfocamos bastante. Vale. ¿Cuántos costos requiere estar en clusters? Claro, o sea... Es válido. Lo estoy diciendo para valorarlo porque en línea general también participamos en clusters, pero muchas veces participamos nominalmente en clusters. Entonces, yo creo que sí, está muy bien estar en clusters, pero hay que estar proactivo. Por eso pregunto, para que sepamos que conozcamos la realidad, lo que significa estar en clusters. De forma que no rinda estar en clase. Sí. Claro, o sea, es de participar nosotros. Por ejemplo, lo que ahora como lo tenemos organizado es nos dividimos, digamos, que cada uno sea dentro del equipo un responsable dentro de ese clúster, ¿no? Y que esté un poco al tanto de lo que está pasando. Entonces, también dentro de los clústers tienes subgrupos de trabajo. Es decir, tener como una presencia activa. En estos clústeres y en estos subgrupos. Participar en las reuniones, etc. Vale. Gracias. Luego, más cosas. He contado dos más altos points, los tengo por ahí. Vale. Una constante de esta sesión, yo creo que ha sido el tiempo. El tiempo es una constante. La pregunta es. Parece que hay consenso de que por lo menos 10 meses. Bien. ¿Cómo conseguimos de forma sistemática identificar las propuestas que nos interesan con 6 meses o más de tiempo? Porque no sé, proyectos, ¿cuántas las propuestas que se presentan se han identificado con más de 6 meses de tiempo? Ese dato no lo digo. Pues, hablando de mi experiencia previa, pues he participado en propuestas de todo, tanto como coordinador como socio, unas que han empezado antes, otras más tarde. Pero quizás recomendando buenas prácticas, o sea, el primer ejercicio que se me ocurre y que hemos hecho desde ti, por ejemplo, pues, analizar primero identificar cuáles de los work programs pueden ser más adecuados a tus líneas de investigación, dónde puede, lo que tú haces como grupo, dónde puede encajar mejor. Y tratar de hacerlo, incluso cuando ya se tenían los primeros borradores de los programas, incluso sin ser oficiales, ya empezar a identificarlo. Luego los oficiales pueden variar, pero bueno, normalmente tampoco varían tanto. Vale. ¿Hay listas de distribución que te informe de cuando salen los borradores? En el momento en que salen. Porque si ya hay esas listas de distribución, creo que cada uno de los investigadores tenía que estar apuntado a esa distribución del cluster que le interesa. No sé si eso existe. Bueno, normalmente yo... A ver, sí, se mueve bien, ¿eh? Sí, ¿eh? Se mueve bien. Eso se mueve bien. Quiero decir que sí. Vale. Pero yo no apuntaría al proyecto. No, lo digo sí, que sí. No es el problema. Han estado corriendo bastante. Por eso se suele mover. Al final es muy decir, sí, aquí hay diferentes dimensiones, ¿vale? Hay una dimensión más... Todos los públicos tienen la dimensión más especializada. Quien está en el donde tiene que estar, sabe lo que tiene que saber. Claro, vale, esa es la cuestión, que quien está donde tiene que estar, sabe lo que tiene que saber. Vale. El ejemplo de Destination Earth es que nos hemos enterado con mucho tiempo de que en diciembre saldrá una convocatoria que nos interesa. Y eso es estar donde tiene que estar para hacer lo que tenemos que hacer. Pero eso no es fácil hacerlo en todos los casos. Sí, pero lo que quiero decir es que los borradores se llaman borradores por eso, porque en absoluto te van a decir que tenga ninguna validez oficial. Entonces está corriendo porque se están empezando a borrar algunas cosas, igual que las cartas.
Sí, pero ya sirve para comenzar a plantear socios, hacer esas labores previas de elaboración de propuestas que requieren tiempo y que son esenciales para conseguir una buena propuesta, para tener un consorcio potente, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué más? Ah, sí. El hecho de que, bueno, por una parte, ¿cuánto esfuerzo requiere hacer una propuesta en total y cuánto como coordinador? No sé si eso está cuantificado, pero creo que sería útil tenerlo cuantificado para cuando alguien va a hacer una propuesta le digamos, oye, ¿tienes tantas horas disponibles en los próximos 3 meses, 4 meses, 5, 6 meses? ¿Tienes tantas horas disponibles? Porque eso es importante. Y además, esa dedicación tenemos que decidir si implica la preparación previa generalista de la que hablaba Stoyan como curso que propone hacer y que yo creo que tenemos que hacer todos, a margen o no de estar preparando la propuesta. Yo creo que es válido tener esa preparación incluso antes de comenzar a pensar en una propuesta, como por ejemplo los vídeos que hay en la Comisión Europea sobre cómo preparar propuestas con éxito, o vídeos sobre cuáles son las modalidades nuevas del Lumsum o de evaluación a ciegas. Estas cosas nuevas que van saliendo, que todos estemos familiarizados, porque nos puede salir una convocatoria de esas y decir, ah, vale, ya no tengo que dedicar 20 horas a saber y conocer cómo va un Lumsum o cómo va una evaluación a ciegas. Pues son horas que luego quitamos de preparación de propuesta. Luego, finalmente, una reflexión sobre el presupuesto, que también lo habéis comentado como algo importante, ya sea de no comprometer el presupuesto demasiado pronto, pero por otro lado también tener claro que es el presupuesto lo antes posible. Y es el rol de las empresas. En las convocatorias europeas se espera que participen empresas porque se busca y se percibe el impacto cada vez más, como decías, y el impacto viene del sector privado, del sector empresarial. Sabemos que las empresas no van financiadas al 100%, están financiadas a un porcentaje alto, pero no al 100%, por tanto, las empresas están contribuyendo con su presupuesto al proyecto, con lo cual se espera que saquen retorno. Ese retorno va en forma de explotación de resultados. Está claro que en la fase de preparación de la propuesta, de la primera propuesta, hay una negociación del tipo de AIP. Y esa negociación sobre AIP también tenemos que incluirlo, y no es fácil. Y tendrá que ser casi desde el minuto cero y seguramente hasta el último momento. Y con esto tengo mis comentarios.